que nos acompaña para contarnos todo, todito, todo aquí en el programa, en La Bomba. Ay, vamos a esperar a que llegue por aquí nuestra bellísima Ivian. Así es. Vamos a ver. Ayudo por aquí. Bella Ivian. Cuidadito. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenida a La Bomba. Bienvenida, gracias. Y a Televen. ¿Cómo te encuentras? Bueno, súper contenta, súper feliz, de verdad. Agradecida de estar acá por esta invitación de parte de Televen y La Bomba. Un programa tan conocido como lo es. Es la primera vez que visitas un medio de comunicación después de tu reinado. Y agradecidos por eso también. Gracias. Me imagino que estas flores son para mí, ¿verdad? No, usted no me robe, ¿vale? La sorpresa, Ivian, claro que sí. Una florecita de parte del equipo de producción de Venezuela completa. Bueno, en forma de agradecimiento, ¿no? Por dejar a Venezuela siempre arriba. Gracias. Bueno, yo siempre dando lo mejor, tratando de dar lo mejor de mí. De verdad que lo hago con todo el amor que la gente además me apoya. Yo pienso que es sumamente importante, ¿verdad? Tener a gente que te apoye. Que esté ahí siempre contigo. Siempre esté ahí, a pesar de los fracasos, de los triunfos, porque siempre estén allí. Efectivamente. Y bien, invita a toda Venezuela para que no se despegue de sus pantallas. Bueno, para que veamos todo lo que vas a contar aquí en La Bomba. No se vayan, porque en minutos estaré allí contándole todo lo que mucha gente no sabe. Ya venimos. Así es, bien. Ahí está. Bueno, qué bienvenida, Ivian, qué miedo. Ya quiero que llegue. Bueno, ahí estaba nuestra reina mundial 2011, Ivian Sarcos, quien dentro de minutos estará compartiendo con toda Venezuela. Tema de conversación en los 5 continentes desde que recibió la corona de Miss Venezuela Mundo en el 2011. ¡Venezuela! Una chica emprendedora con metas alcanzadas y sueños por patentar. Antes de decidir incursionar en el medio del modelaje, se preparaba para ser religiosa. Sin embargo, Dios puso en su camino la acción que cambió su vida. Esta gran venezolana fue la responsable de acabar con el mito de que las venezolanas no estaban preparadas para conquistar una vez más la corona mundial. Desde que Jacqueline Aguilera en 1995 se trajo la quinta corona a nuestra tierra. Desde siempre ha sentido gran afinidad con las responsabilidades sociales y su debilidad por ayudar al prójimo siempre ha sido sus características. Esta hermosa joven ha tenido la oportunidad de hacer labor social en países como China, Francia, India, Indonesia, Irlanda, Ghana, Kenia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela, donde aportó su granito de arena a pacientes con cáncer y ayudar en el desarrollo de un banco de piel en nuestro país, que pudo realizar una jornada de despistaje y posterior operación gratuita a un total de 549 personas con esta enfermedad. Entre otras de sus labores de belleza con propósito, se encuentra entregar su alma y corazón a cualquier persona que lo necesite, razón por la cual esta reina del mundo engrandece su don de gente y se nutre del amor y el agradecimiento por cada uno de ellos. Hoy llega a nuestro estudio nuestra Miss Mundo 2011, Ivian Sarcos. ¡Qué maravilla! Bueno, para nosotros, con lo prometido es deuda, querida Venezuela, tenemos acá en el estudio un aplauso a esta heroína de la belleza venezolana, Ivian Sarcos. De verdad, muchísimas gracias. La Bomba está muy contenta de recibirte. ¿Cómo estás tú? Bueno, primero que nada, súper feliz. Gracias a La Bomba y a Televen, por supuesto, porque tuve una bienvenida increíble. Me sentí como reina y me siento como reina aquí sentada. Tenía tiempo que no lo sentía. Y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, por esta invitación, de verdad. Así es. Sí. Mira, efectivamente, Ivian, bueno, ¿cómo fue tu año de reinado? Queremos saber primero, bueno, todo eso, cómo, si es como lo pintan, ¿no? O por lo contrario, ¿fue una verdadera bendición para ti? Bueno, ¿y qué hay detrás de toda esa cantidad de personas que apoyan esta causa tan fuerte y aparte en el mundo entero? Bueno, no sé en realidad cómo lo pintan, pero lo que sí le digo con toda la certeza que es una gran bendición, otra bendición que, bueno, agradezco muchísimo porque yo pienso que toda mi vida he tenido muchísimas bendiciones. Exacto. Y fue una experiencia extraordinaria, increíble de poder viajar a muchísimos países, conocer diferentes culturas, comidas, la gente. Fue súper, súper agradable porque tuve la oportunidad de conocer, viajé a muchísimos países. Tengo mi agenda, mi casa de recuerda. Y lo más importante es compartir con personas tan reconocidas, digámoslo así. Influyentes. Influyentes como lo es, por ejemplo, el señor Chief Mandela, el nieto de Nelson Mandela, la cual tenemos una bonita amistad.
que hasta hoy en día se ha mantenido muy, muy bien. O sea, digamos que como lo dices, Ivian, me imagino que has visto todos los extremos. Has visto tanto la pobreza extrema por tantos viajes y labores sociales que has hecho. Vemos que has pasado por la India, donde se caracteriza por ser uno de los países con pobreza más extrema en el mundo. Y también has visto la riqueza extrema en todo lo que es Europa, toda la cultura y todo este cuento. Y has visto como que esta magnificencia, por decirlo así. ¿Cómo haces para crear un equilibrio entre estas dos cosas y siempre mantener tu norte, tu humildad y tu esencia como reina y como mujer? Bueno, mira, yo pienso que es eso mismo lo que me hace mantener esta esencia. El estar hoy en día compartiendo con una gente con extrema pobreza y de repente despertar y compartir al día siguiente con gente con extrema riqueza, yo pienso que te hace reflexionar de momentos, digamos que te hace recordar de dónde vienes, ¿sabes? Y cómo llegaste hasta aquí, qué hiciste para llegar hasta acá. Yo pienso que es un balance entre las dos. Es súper importante recordar que si tuviste, digamos que un pasado un poco doloroso, pues cuando estás con esos niños, digamos que en ese momento de extrema pobreza, los comprendes muy bien. ¿Y tú cuando estás, al otro lado, dices, es increíble cómo esta gente con tanta riqueza, digamos que algunas no tienen esa felicidad como tal, porque claro, el dinero no lo hace todo. Pero si tuve la oportunidad, digamos, que viajar a Kenia, donde es un país, digamos, que la gente pobre es extremadamente pobre. De hecho, una botella pobre de agua en Kenia cuesta muchísimo porque no, el agua no se da ya. Hasta para comprar unas cotizas, una cholita. Uh-huh. Yo fui a un lugar donde la gente es extremadamente, o sea, es increíble, es que no puedo explicar lo pobre que eran, que no, tenían unas llagas en las manos, en los pies. Y comprar una simple chola era una riqueza para ellos, o sea, no se podía. Y gracias, por supuesto, a la organización Mis Mundo, ¿no? Qué tristeza. Se le puede ayudar. Pero tú que tuviste la oportunidad no solamente de que el mundo te haya hecho una reina, de que hayas vivido como una reina, además de haber visitado lo que tú dices, o de haber conocido las dos caras de la vida, ¿no? Tanto la riqueza como la pobreza extrema. En este momento de tu vida, que acabas de entregar este compromiso, acabas de entregar tu reinado, la corona, ¿qué viene? ¿Qué va a hacer Ivian Zarco? ¿Piensas seguir de la mano de la organización Miss Mundo y continuar con estos proyectos? ¿O vienen proyectos nuevos para ti? ¿Retos creados por ti? Bueno, tengo la dicha de que todavía el contrato no se ha... cerrado. Termina en noviembre. Y tengo la otra dicha de que, bueno, la organización Miss Mundo me va a renovar otra vez el contrato por un año más. Mira que lo hiciste muy bien, ¿no? Qué bonito. Claro. Sí. Pero también tengo esa otra dicha de que la organización Miss Mundo me da, digamos que, esa libertad de poder yo trabajar, digamos que, en lo que yo quiera, digámoslo así. Tengo varios proyectos, propuestas en Nueva York, otra en la India para trabajar unas cositas por allí que pronto ya van a saber, Dios mediante. ¿Le quedaron con el modelaje? No. Actuación. ¿Actuación? ¡Ay, mira, qué chévere! Por favor. Ya lo dijiste. Ya lo dije. Que venga una película por ahí. Sería buenísimo. Dios mediante. Excelente. Otra cosa que, Ivian, estabas comentando, bueno, que además has logrado tener nuevamente la renovación del contrato con Miss Mundo y durante tu año de reinado has tenido la oportunidad inmensa de conocer a grandes personalidades. Hiciste afinidad del mundo, además hiciste afinidad con la presidenta de la organización, Julia Morley, y hasta las puertas de su casa te abrió. ¿Cómo fue esta experiencia? Háblanos de esa cercanía que se ha publicado mucho sobre eso. Julia y tú. Bueno, fue una oportunidad muy bonita porque cuando yo tuve el título de Miss Mundo, ella me dijo, quiero que te vengas a vivir a mi casa. Ni siquiera fue una propuesta de, ¿tienes el hospedaje de un apartamento, hotel o mi casa? Simplemente ella sintió como que una bonita conexión en mí y pues yo estaba súper nerviosa porque yo decía, Dios, su casa, o sea, no es algo... No es algo así, normal, no, algo no. Y luego cuando me mudé a su casa a los 3 días, me sentía un poco cerrado, nerviosa, es normal, porque no hablaba absolutamente nada en inglés, no podía comunicarme, quería agradecerle tanto, pero no podía. Pero por los gestos, ella entendía. Claro. Pero la cercanía fue muy bonita. Viví en su casa por todo este tiempo y compartimos muchísimo. Yo le cocinaba arepas, a ella le encanta mucho las arepas. ¿Qué crees tú que se debe esta conexión entre tú y Julia? Bueno, mira, realmente yo pienso que cuando existe una conexión entre dos personas es algo inexplicable, algo que de repente no puedes explicar. Simplemente esa conexión interna, ¿sabes? Esa mirada. Ella no tiene hija, no, y te le conozco, solamente hijo. Y compartimos muchísimo. Mira, ella me llevaba té a mi cuarto, desayuno, yo lo hacía también. Íbamos al supermercado, salíamos a caminar. Mira, disculpa que te interrumpa, Ivian. Hablando de desayuno, vamos a un corte y ya volvemos con más de Ivian Zarco. Ya volvemos.
bueno, ya estamos de regreso. Y seguimos conversando con la Miss Mundo 2011, Vivian Zarco, por favor. Mira, me llama poderosamente la atención que la reina del mundo nunca ha sentido esas mariposas en el estómago. Es decir, nunca te has enamorado, Vivian, ¿ah? ¿Cuál consideras que será tu edad perfecta para buscar a tu príncipe azul? Yo sabía que me ibas a preguntar eso, pero yo pienso que no hay que tener edad exacta para enamorarse. Pero por el momento mi corazón está feliz, está lleno de amor, porque tengo mi familia, tengo mis amigos, y pienso que eso es súper importante. El novio por allí ya luego vendrá y lo coloco. Pues que nadie, bueno, si te pones a ver, nadie conoce un novio que Vivian Zarco ha tenido, no. Pero cuando llegue, bueno, ya sabrán. Ya verás, ya vendrá el momento cuando tenga seguro, que llegar. Seguro. Y bien, cuéntanos, ¿a qué tú crees que se haya debido? O sea, bueno, se especuló muchísimo acerca de tu ausencia en el Miss Venezuela. ¿Por qué tú crees que tú lo tuiteaste también, ¿no? ¿Por qué tú crees que no te hayan extendido la invitación para este año ir al Miss Venezuela? ¿Estás peleada con los men? No, para nada. Ya les voy a contar más o menos. Simplemente como lo dije en el Twitter, simplemente porque no me invitaron, no me llegó una invitación, no me llamaron. ¿Pero por qué crees que no? Pero es que lo puedes ver de varios puntos de vista, digámoslo así. No sé si en realidad pasó por mi visita con el presidente, que fue algo que a partir de ese momento hubo muchísimas situaciones muy tensas, digámoslo así. Pero un compromiso, ¿verdad? Ir a visitar al presidente. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero la verdad no sé hasta hoy en día porque en realidad no me han invitado. Pero no, tengo una muy, muy buena relación con Osmer, incluso él sabe muy bien. Bueno. Que les diga quién le encontró la entrada y el pipo. Compromisos son compromisos. Claro que compromisos son compromisos, sí, y no exacto. Creo que haya sentido algún rechazo por parte del Miss Venezuela, porque no debería ser así, es lo que pienso. Pero también tuve la oportunidad de ver el programa donde estabas como invitada sábado en la noche, que fue hace más o menos un mes. Donde pude ver, obviamente siempre estamos pendientes de todas los programas de farándula y obviamente te invitaron, te hicieron la invitación y tú no asististe. También pues ellas como canal de televisión, como programa de televisión también han debido tener un plan B como lo tenemos nosotros, por si acaso alguien falta, un invitado falta, bueno. Han debido de tenerlo. Entonces, ¿qué pasa? También se dijo que no habías ido porque habías ido a una fiesta y que de hecho te habían visto en una foto en el Twitter, que te habían tomado una foto en una fiesta. También se dijo que todavía la habías escrito. Mira, no voy a poder ir porque me siento un poco mal, indispuesta de salud. Cuéntanos qué pasó. ¿Hay alguna rencilla con la gente de sábado en la noche o algo así? No, para nada, Maracucho. Simplemente estaba enferma y no creo que se vea bien una entrevista con un pañuelo. A cada momento, permiso. Claro, claro. No creo que sea tan bueno. Pero simplemente fue cuestión de que no me entendieron en esa parte porque soy humana. Tú te enfermas de repente, te da una alergia, pues ahí te llevas. Pero lo de la fiesta, sí fui a la fiesta de un gran amigo mío, pero no fue ese mismo sábado, fue al siguiente fin de semana que fui a la fiesta, subí una foto incluso, pero yo pienso que fue cuestión de que no me entendieron. Y lo malinterpretaron, todo fue... Sí, bueno, sabemos que familia es familia y como dicen por allí, la sangre de uno es sagrada. Alguien muy especial en tu vida quiso decirte algo y por eso se comunicó con nosotros acá a La Bomba. Ruédalo, por favor, buenos días. Hola, Vivian, mi bella, te mando un abrazo, un beso. Quiero que sepas que aunque estemos un poco distanciadas, mi amor es único, eres un ser maravilloso, humilde, sencilla, de gran corazón. Nuestro Dios y nuestro Padre nunca te han abandonado y nunca lo harán, porque un ser como tú es intachable. Eres lo más importante en mi vida, tanto tú como mi hijo. Quiero que sepas que has pasado por muchas circunstancias, pero las has sabido superar. Te mando un beso. Quiero que decirte delante de toda Venezuela, aprovechar este momento que me está dando La Bomba, para decirte que te amo mucho, te llevo en mi mente, en mi corazón, y eres única, no lo olvides, que Dios y nuestros padres te bendiga por siempre. Te amo, mi niña. También te amo muchísimo. ¿Qué significa Marita para ti? Ay, mira, ¿por qué dijiste ese nombre? Perdón. Es que mi papá nos colocó un nombre un poco extraño. Se llama Ivy María Misari Marita. Bueno, ella es mi hermana, la que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Me ayudó muchísimo. Estuvo en los momentos
feos y bonitos conmigo y por eso es que siempre estamos en contacto. Así es, muchísimas gracias, Vivian, por estar aquí en La Bomba. Y mira, tenemos este obsequio para ti, cortesía de Carlos Bulto, unos zarcillitos pequeñitos, modesticos, para que te los coloques. Así que disfrútalos mucho. Y muchísimas gracias por venir y por estar con nosotros, Vivian. Un beso, te le den en La Bomba por esta invitación. Espero que no sea la última. Así es, muchísimas gracias, Venezuela. Nos estaremos viendo, compañía está hermosa. Nos vamos. Programa informativo de producción.